Ecopetrol continúa aportando en esas ayudas humanitarias para manejar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Es un momento difícil donde Ecopetrol quiere seguir aportando. Y es por eso que a partir del día de hoy, en el municipio de Cantagallo, el alcalde Ricardo Sarmiento inició la entrega de 1.450 mercados para esas familias necesitadas tanto del casco urbano como de la zona rural del municipio de Cantagallo. Vamos a hacer lo mismo con la alcaldía de Puerto Wilches el viernes y la siguiente semana estaremos con la alcaldía de Yondó haciendo lo propio. Ecopetrol quiere hacerse presente y continuar ayudando en manejar esas consecuencias que nos deja la pandemia. Es el momento también de agradecer el esfuerzo colectivo que hemos tenido y ese trabajo conjunto con las autoridades nacionales, regionales y locales, donde demuestra de que la colectividad y el trabajo unido es lo que nos va a ayudar a salir todos adelante. Vamos a salir adelante, sin duda, pero requerimos seguir siendo muy viciosos y disciplinados en el cumplimiento de esos protocolos de salud que nos permita garantizar y contener la propagación de ese virus. Para Ecopetrol, esta es otra muestra más y que queremos hacer muy evidente de que por encima de cualquier actividad productiva, por encima de cualquier actividad económica o industrial, lo más relevante para nosotros es la vida.